Sí, buenas tardes. Tomamos la decisión de dejar a Matías Mier porque ya el tiempo lo teníamos encima. A pesar que hay tiempo todavía para buscar, aparentemente hay tiempo, pero ya no lo hay. Porque el buscar otro jugador, empezar a preguntar, empezar a mirar videos, empezar a preguntar cuáles son las posibilidades, eso se nos iba más o menos una semana. Y mientras que hacían el trámite, otra semana más. Eran 15 días y empezamos el campeonato en 15 días. Entonces tomamos la decisión de no optar por buscar otro jugador ahí y tomar la decisión de que nos quedábamos con Matías, a pesar de que nosotros le habíamos dicho de que no íbamos a contar con él porque contábamos con Vladimir, que era otra característica de juego, pero nos vamos a quedar con él por la necesidad que tenemos también de un volante por izquierda. En este momento en la conformación del equipo, a pesar que es otra característica, pero nos va a ayudar también, no en el desequilibrio, pero sí en su juego, en su formación como jugador, y tomamos la decisión de que él se quedara con nosotros para completar la nómina. Mira, lo de Matías lo sorprendió ayer cuando se lo dije en horas ya después del entreno, porque él se había acercado al club a arreglar su situación. El club le dijo que esperara, que estaban buscando y necesitaban respuestas. Yo le dije que había esa posibilidad, que se la brindaba, que si él tenía otra posibilidad que la pudiera estudiar, lo que él ya podía estar adelantando. Y me dijo de que antes de irse para otro lado, prefería quedarse aquí, que ya estaba adaptado, conocía el grupo y todo lo demás. Que él iba a hacer la llamada de lo que necesitaba hacer para denegarse lo que había adelantado y que me agradecía esa oportunidad que le daba. Yo le dije que no era nada que tenía que agradecer, sino él se lo había ganado con su paciencia, con su responsabilidad, con su profesionalismo, porque en todo el tiempo en que estuvo prácticamente afuera siempre estuvo trabajando y está bien físicamente porque ha venido haciendo todos los trabajos que nosotros hemos estado haciendo, y que eso creo que es una recompensa que Dios le dio por ese esfuerzo que ha venido haciendo y por la paciencia que ha tenido, y eso es de agradecérselo también, porque siempre fue una persona que nos habló de frente muy tranquilamente y con mucho respeto.